Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias Geografía de miércoles. Como ya saben, los que nos acompañan con regularidad, este es un espacio de difusión y discusión de temas que consideramos nosotros relevantes para la geografía peruana. A este espacio, el Colegio de Geógrafos le está Muy buenas noches dedicando con todos. muchos de sus Muchas gracias recursos. por acompañarnos en esta. Básicamente con el objetivo de mantener tanto la calidad y periodicidad de estos eventos que, como saben, se organiza todos los miércoles, el último miércoles de cada mes. Si no me equivoco, esta es la sesión número 8 de nuestro ciclo de conferencias y en esta ocasión nuestros panelistas van a disertar sobre la situación política por la que atravesamos en nuestro país. Como hemos visto todos en las últimas semanas, han ocurrido una serie de hechos, acontecimientos que despiertan una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el estado real de nuestra democracia en el país? ¿Cuánto se puede ver afectada después de los últimos acontecimientos? Por otro lado, también debemos preguntarnos cuál es el papel, por ejemplo, de los movimientos sociales y básicamente asociarlos, creo yo también, con los intereses y de alguna manera identificar los grupos de poder que están detrás de todos estos movimientos, ¿no? Conversábamos previamente que esto en realidad arrastra o se genera en función de una serie de hechos que se vienen manejando probablemente en las últimas décadas, incluso en algunos casos podríamos decir que mucho más atrás, ¿no? En la sesión de hoy nos acompañan los siguientes colegas: Cristian Trujillo, él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña también Álvaro Collao, él es politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y nos acompaña también Sandra Aliaga, nuestra colega geógrafa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La moderación está a cargo de Paolo Rodríguez, y como también hacemos énfasis en todas nuestras sesiones de geografía de miércoles, recordamos que esta sesión es organizada por la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional del Colegio de Geógrafos, ¿no? Gracias a la comisión por el trabajo es que nosotros podemos mantener la regularidad de este tipo de sesiones. Sin más que mencionar, le doy pase a John Beraún, vicedecano del Colegio de Geógrafos del Perú, para poder continuar con el programa. Adelante, John. Gilbert, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Cristian, Álvaro y Sandra por acompañarnos en este evento. El Colegio de Geógrafos del Perú es valioso contar con su participación. Es un evento multidisciplinario y me parece que una temática como esta definitivamente no puede tener un abordaje distinto. Y me parece que todos somos conocedores de lo que acaba de acontecer en el país. Llevamos 2 semanas, poco más, con 3 presidentes de la República distintos, con gabinetes distintos, con peruanos que han perdido la vida, ¿no? Y también, digamos, reclamos cada vez más frecuentes respecto a un cambio de constitución en el país. Y me parece que justamente este análisis de la situación política que intenta abordar sobre la democracia, los movimientos sociales y la gobernabilidad en el Perú, es uno de los espacios adecuados como para respondernos a esa pregunta, a esas exigencias, ¿no? Y estoy seguro que va a ser un evento, un conversatorio rico en ese sentido. Y por supuesto que sumado a las
breves preguntas que el Colegio de Geógrafos del Perú, mediante esta Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional, ha formulado. También vamos a recoger algunas de las preguntas que puedan tener los que nos acompañan en este momento por la plataforma Zoom y aquellos de los que también puedan formular preguntas por la transmisión en vivo en Facebook, ¿no? Bueno, sin más, agradecerles digamos, por su participación y quiero ceder la palabra a justamente Paolo Rodríguez, quien va a ser las veces de moderador de este conversatorio. Muchísimas gracias y éxito en este evento. Paolo, por favor. Buenas noches con todos. ¿Se escucha así, no? Muy bien, sí, buenas noches con todos. Una vez más, les damos la bienvenida a la comunidad geográfica y al público en general, agradeciendo por la sintonía el día de hoy en esta sesión de geografía de miércoles. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles un tema que ha estado... el epicentro de los problemas a nivel nacional, creo, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy es análisis de la situación política, democracia, movimientos sociales y gobernabilidad en el Perú. El día de hoy tenemos a tres panelistas que, bueno, van a hablar, van a dar sus opiniones, van a dar la perspectiva que tienen sobre esta situación tan, tan delicada por la cual considero que todavía seguimos atravesando. Tenemos a Cristian Trujillo Córdoba, él es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Ha participado en diversos eventos de divulgación científica a nivel nacional y también, bueno, ha trabajado en diferentes organizaciones dedicadas a la producción científica, ¿no? Actualmente labora como predocente en la misma universidad, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompaña Álvaro Collado Tamayo, él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él cuenta con estudios en Relaciones Internacionales en la Unidad de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es docente en la Fundación Académica Diplomática del Perú. Y también nos acompaña el día de hoy Sandra Aliaga Rabanal. Ella es geógrafa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en gestión integral de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también es especialista en ordenamiento territorial y actualmente se desempeña como supervisora socioambiental en proyectos de infraestructura vial, ¿no? Bueno, vamos a pasar a explicar ahora cuál va a ser la dinámica de este conversatorio del día de hoy. La dinámica del conversatorio del día de hoy es que cada panelista va a responder a tres preguntas. Va a tener 7 minutos para la primera pregunta, 5 minutos para la segunda y 3 minutos para la tercera pregunta, ¿no? Las preguntas que se van a responder el día de hoy son tres preguntas, pero a la vez estas preguntas son preguntas múltiples. La primera pregunta es... ¿Cuál es la lectura sobre los últimos acontecimientos en el Perú? ¿Cuáles son las dimensiones que nos permiten entender esta coyuntura? La segunda es, durante las movilizaciones, incluso después de la juramentación de Sagasti como presidente, ¿se ve empoderando la exigencia del cambio de constitución fujimorista? ¿Considera usted que el Perú requiere una nueva constitución? De ser así, ¿cuáles son los principales temas que cambiaría de la Constitución actual y sugeriría incorporar a la nueva? Y por último, a puertas del Bicentenario y posterior a ella, ¿qué perspectivas tiene sobre la participación de la juventud y el papel de los movimientos sociales en la democracia y la gobernabilidad en el Perú? Entonces, vamos a empezar a respondiendo la primera pregunta. ¿Cuál es su lectura sobre los últimos acontecimientos en el Perú? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las dimensiones que nos permiten entender esta coyuntura? Entonces, vamos a empezar en esta oportunidad con el sociólogo Cristian Trujillo. Tiene 7 minutos. Ok, muy buenas noches. En principio, reitero, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación a este conversatorio.
Quisiera empezar diciendo que un análisis retórico de esta coyuntura sitúa la vacancia del expresidente Martín Vizcarra como el punto central del inicio, digamos, de la crisis política y posteriormente la crisis social que hoy en día nos atañe, ¿no? Sin embargo, quiero decir que, a decir verdad, esta crisis comenzó ya por el 2016 con la elección de Pedro Pablo Kuczynski y la colisión, digamos, de los diferentes intereses de diversos grupos de poder, ¿no? Desde el ámbito del análisis social, cinco aspectos permiten entender esta coyuntura actual, ¿no? En primer lugar, producto de la pandemia COVID-19, el aumento de las brechas sociales ha aumentado el descontento contenido en los grupos más vulnerables del país y ha evidenciado brechas invisibilizadas, ¿no? Particularmente en los jóvenes trabajadores y estudiantes, ¿no? Al respecto, es indiscutible que estamos en el Perú atravesando la peor de las crisis de nuestra historia, ¿no? Una caída menos 12% del PBI, tasas de informalidad que van por las nubes, 80, 90%, y en medio de esto se ha evidenciado desigualdades en relación al acceso a oportunidades laborales, ¿no? El panorama hace entonces ineludible la pregunta: ¿cómo consiguen los jóvenes de hoy posibilidades de movilidad social si el sistema educativo, a pesar de las mejoras, confina a un grupo de jóvenes a ciertas posibilidades y otros a mejor opciones laborales, ¿no? Esto, evidentemente, no es la única razón que exacerba los ánimos de los y las jóvenes, ¿no? Muchos de ellos, por la pandemia, han tenido que dejar sus estudios, ven a sus padres perder sus empleos y morir familiares por COVID-19 y no consiguen insertarse al mercado laboral que los margina y les da las posibilidades de acceso a trabajo limitado con bajos sueldos, arguyendo la falta de capacitación o de experiencia. Y si lo tienen, las competencias, los empleadores miran la universidad de donde provienen y los excluyen, ¿no? En segundo lugar, estamos frente al ascenso de una nueva ciudadanía, ¿no? Entendiéndola desde su carácter social como la pertenencia comunitaria, a través de la cual el sujeto se va desarrollando y autodeterminando, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Liderado por jóvenes que, ojo, que no responden a un grupo etario concreto, sino a un espíritu de juventud. Mejor educados, conectados con el mundo a través de las redes sociales y receptivos a las dinámicas globales de cambio social. Asimismo, otro aspecto que se rescata de este punto, que no es menos importante, es la figura de la mujer en estas protestas, ¿no? Su voz desafiante y empoderada, ¿no? El tercer punto, que hay que tomar en cuenta es el cambio en las dinámicas y los mecanismos para encauzar la protesta social, ¿no? Aquí dos puntos que evidencian que estamos frente a una sociedad limeña diferente, ¿no? A nivel organizacional, ya en 1993, la profesora Carmen Balbi, en su texto Mantención y redefinición de identidades culturales en el Perú, en relación a sus estudios de modernización y cultura en Lima, planteaba la idea de individuación con redes. Asimismo, señala que detrás de la aparente ley de la selva en las grandes urbes existe una estructura de tejido comunitario, ¿no? Llevando este aspecto al plano actual, muchos de las y los jóvenes que marcharon en las protestas son nietos y nietas de migrantes, con padres comerciantes que siguen practicando este tipo de asociatividad heredado de sus padres, ¿no? Por tanto, lo que se aprecia en las marchas es la reproducción de estos mecanismos asociativos llevados a un plano organizacional de la protesta, es decir, es un elemento de la caja de herramientas cultural que se heredó del proceso migratorio de las grandes ciudades, por supuesto potenciado hoy en día por las tecnologías de las comunicaciones, ¿no? A nivel de liderazgo, la protesta muestra un liderazgo multicéfalo, ¿no? Es decir, posee múltiples liderazgos que se unen por un sentimiento de hartazgo visceral, ¿no? No es contra Merino, ni el Congreso, ni el apoyo a Vizcarra, es contra el sistema deslegitimado por sus propias acciones y evidentemente heredero del desmantelamiento de las instituciones durante la presidencia del expresidente Alberto Fujimori, ¿no?
En cuarto lugar, la población peruana no se siente representada por sus autoridades electas ya a largo tiempo. Es en este punto que pongo a discusión dos razones, ¿no? La primera razón es la destrucción de las organizaciones intermedias, ¿no? Recordemos que ello, sobre ello, que las reformas neoliberales de los 90s y el descrédito por malos manejos internos debilitaron y destruyeron las instituciones intermedias en el Perú. Este desmantelamiento, o mejor dicho, esto desmanteló ciertos canales que permitían llegar a las demandas sociales a las autoridades en diferentes niveles de gobierno, ¿no? Un caso interesante son los sindicatos en el Perú. Aquí, dos evidencias, ¿no? En principio, la normatividad jurídica de la huelga ha hecho y la ha convertido en funcional a los intereses de las empresas. De la misma forma, el Consejo Nacional del Trabajo y la Promoción del Empleo no funcionan, básicamente porque las empresas no asisten o rehúyen su papel en tal entidad, ¿no? Y en cuanto a la segunda razón, Lima es un buen ejemplo de la necesidad de replantear las ciudades en función de variables más acorde a las diferencias de la cantidad de la población, características territoriales y recaudación impositiva, ¿no? Lima permite visualizar cómo la ausencia de una mejor distribución territorial puede causar una crisis de gobernabilidad y asimismo mella el sistema de representatividad democrática en nuestro país, ¿no? Sin embargo, las disputas por cuotas de poder impiden este tipo de reformas, ¿no? Y finalmente, quiero acabar con esto, que hay una persistencia en la deslegitimización de las instituciones en general. Aquí dos datos importantes, ¿no? Uno, según el ENAO, entre octubre del 2019 y marzo del 2020, la única institución que gozó de más del 50% de la confianza de la población es RENIEC. Dos, en la misma encuesta, cuando se pregunta, ¿a usted le solicitaron, se sintió obligado a dar o dio voluntariamente retribuciones como regalos, propinas, sobornos, coimas a un funcionario del Estado? Los resultados evidencian que el 96% no se sintió obligado. Por lo tanto, el problema de deslegitimización va más allá de la corrupción o la eficiencia del servicio. Detrás de esto hay una falta de identificación y apropiación del ciudadano de a pie con sus instituciones, que se acentúan por los gestos políticos errados que dan las propias instituciones, ¿no? Un claro ejemplo de esto es el TC, con su decisión de evitar pronunciarse sobre la incapacidad moral permanente, ¿no? Quisiera dejarlo ahí por el momento, ¿no? Muchas gracias, licenciado Cristian. Siguiendo con el programa, ahora doy pase al politólogo Álvaro Collao. Igual, de la misma forma, 7 minutos. Muchas gracias. Al leer esto, no faltará quien haga una mueca de sarcasmo, de amargura o de cólera, creyendo que se habla de cosas manoseadas, vacías o cínicas, porque la promesa de la vida peruana, sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos. No miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados lo ven como un páramo y los incendiados
quisieran pretender explosivos y verter veneno para que surja una gigantesca fogata. 1943, señores. La promesa de la vida peruana. Jorge Basadre. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Geógrafos del Perú. Empiezo mi explicación con esta introducción porque la historia y la política están relacionadas. Algunos han pretendido usar la política mediante la ciencia política, pero desembarazada del pasado histórico. Si no vamos a la historia, no podemos entender el presente. Sé que suena trillado. Cuando acabo de empezar las palabras, Basadre también dijo lo mismo. Para algunos les sonará vacío, pero es algo constante. Y las constancias son las que deben ser analizadas en esta coyuntura. Para yo entender esta realidad actual y presente, he tratado de definir el concepto de crisis. En el caso de América, lo hemos tenido desde el siglo XVI, si hablamos del inicio de la conquista. Las catástrofes económicas en América han ido siempre de la mano con caídas profundas de la exportación de materias primas. La crisis del oro a mediados del siglo XVI fue tan honda como las siguientes, de la plata a fines del siglo XVII, del guano y el salitre en el XIX, y la debacle del caucho, que también fue una sola, y la crisis mundial de 1930. Esta última crisis mundial del 30 es muy similar a la que estamos viviendo actualmente. No ha empezado ninguna crisis en general, ya estábamos en crisis. Lo que ha hecho esta pandemia ha desnudado. Hay un cuento europeo que dice, que habla sobre el rey desnudo, ¿no? Que yo lo veía en Canal 7 cuando era un adolescente. Hoy más que nunca tiene la mayor alegoría de explicar la realidad. Ahora se puede encontrar que esta crisis, como debemos entenderla, y nos va a ayudar para cualquier análisis, las crisis se descomponen de dos formas. Primero, al iniciar, pueden ser conocidas como crisis de descomposición, que es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos entrando, como dijo muy bien Cristian, 2016. La derrota de un partido que, pues, no acepta democráticamente que ha perdido, no está de acuerdo con las reglas del juego democrático. Tenemos un sistema electoral que favorece a un cierto grupo reducido. Hay una atomización de los partidos políticos, un sistema de partidos casi inexistente. Y esto desde la superficie, porque si vamos a la economía y a la sociedad, ahí la cosa se ahonda. Y hay algo que nos une a todos, que es la gran desigualdad, las brechas sociales que se han mantenido de manera constante. Les decía que la crisis puede ser de descomposición cuando van iniciando, pero todavía no entramos a una crisis que es de composición, que es una crisis de conformación. Entonces, estamos en un pasaje en el que vamos a ver cosas peores. Lo que estamos viendo acá, ustedes imagínense en el 2021, las elecciones. No se está poniendo en deslegitimidad a una persona. Merino es solamente un lunar de un cáncer que está invadiendo, ha invadido desde la década del 90 nuestra democracia. Para entender mejor esto, es el libro de Wendy Brown que habla sobre la revolución del neoliberalismo. Ella habla en su libro El pueblo sin atributos. Y esa es una frase que a mí me ha dejado aterrorizado. No sé, tengo creo 2 minutos, me parece. La secreta revolución del neoliberalismo. Hemos visto cómo poco a poco se ha ido quitándole al pueblo, a la sociedad civil, si quieres, su legítima representación. Desde el 90 se impuso una constitución por la vía de la fuerza, por la vía violenta, sin democracia, sin una gran participación, con un neopopulismo, y ya cayó ese ejecutivo.
pero las reglas del juego que impuso desde el Parlamento es lo que estamos viendo ahora. Muchos de mis alumnos me preguntan, ¿por qué pasa esto? Y ahí está, los grandes privilegios. O sea, no hay más requisitos, ¿no? 21 años, ser prueba de nacimiento, no tener ningún tipo de tener el derecho a poder votar. Entonces, desde ahí ya se va atomizando el movimiento. Y hoy día hemos visto el 14N, que esto de los incendiados lo ven de manera desde su altura, desde lo alto, mucha izquierda, no toda, pero mucha izquierda la ve como que estos son los pulpines. Estos son los que todo el mundo los invisibilizó. Pero ellos han salido y han hecho que avance la historia en tan solo días. Yo acá en Miraflores, la gente con sus ollas en las ventanas, eso yo nunca lo he visto. O sea, yo lo pronto no lo he visto. En los edificios con sus banderolas, gente que estaba apolitizada. Ahora más que nunca, muy politizada. Entonces, la CONFIEP se ha asustado, ha reculado y ha tenido ante la presión social que sacar su mejor cara, Sagasti. No quiero ser determinista, pero estoy planteándolo así de manera muy fácil para que se entienda, para que sea simple, para que pueda llegar a más, ¿no? Entonces, mi preocupación es de los años que vienen. En el 30, con la crisis del crack, que cae Leguía, porque Leguía es Fujimori, es casi lo mismo, la secuencia es la misma, viene un autoritarismo con militares que quieren ser fascistas. Para culminar esa parte, miren, señores, cuando se dio la crisis del 30, en Europa aparecieron pues personajes como Hitler, ¿no? Como Mussolini. Pero en el Perú, cuando se daba la crisis del 30, aparecieron remedos como el tal Flores, que quería ser fascista, ¿no? Que postulaba un partido fascista. Ahora la historia se repite. No tenemos un Hitler, tenemos un Merino, que ya se fue. Pero también hay otros más personajes, no actores. Entonces, eso me parece que es el contexto general que les podría brindar para después dar mis siguientes opiniones. Gracias. Muchas gracias, el licenciado Álvaro. Ahora le damos pase a la geógrafa Sandra Aliaga. De igual forma, por favor, 7 minutos para responder a la pregunta. Recordemos que la pregunta es para este bloque: ¿cuál es su lectura sobre los últimos acontecimientos en el Perú? ¿Qué sucedió? ¿Y cuáles son las dimensiones que nos permiten entender esta coyuntura? ¿Puede? ¿Está ahí la geógrafa Sandra Aliaga? Sí, perdón. Buenas noches con todos, colegas, público que nos está siguiendo, gracias al Colegio de Geógrafos, mi colegio, que ha tenido a bien hacerme participar de este conversatorio. Quisiera empezar retomando lo que dijo Álvaro sobre la crisis, ¿no? Y empecemos diciendo de que la crisis no es porque vacaron a Vizcarra o porque entró Merino. Es una crisis que estamos arrastrando desde hace muchos años. Voy a hablar básicamente en base a la experiencia de las décadas vividas y quiero analizar este tema de los acontecimientos en el Perú remontándome un poco al pasado, ¿no? La gente como yo, que ya está en base 5, recordamos muy bien que por los años 90, 80 estábamos en la universidad y recordamos claramente la crisis que nos dejó Alan García. Y cuando entró Fujimori, como quiso acomodar esa crisis, e instauró esta constitución dictatorial, digamos, ¿no? Entonces, una constitución que quiso borrar, tapar, etcétera, la crisis que ya veníamos viviendo. Entonces, cierto que luego vamos a hablar de la Constitución, pero quiero referirme a ella porque es el punto de inicio, creo, de una secuencia de crisis históricas que estamos viviendo en el país
Y este movimiento espontáneo, en su mayoría, que hemos visto pasar en estas últimas semanas, arrastra esta crisis histórica, ¿no? Entonces, ¿por qué me remonto al pasado? Porque veo en este nuevo movimiento popular, social, a rostros jóvenes. Y todos los medios y todos los que hemos vivido las décadas de los 80, 90, miramos con admiración, con asombro, con agradecimiento, este resurgir de los jóvenes que ya no se dejan manipular, de los jóvenes que han perdido el miedo a la represión, de los jóvenes que quieren alzar su voz y decir, algo no está funcionando en mi país. Y quiero referirme a estos jóvenes que perdieron el miedo, porque nosotros los jóvenes que fuimos en las décadas de los 90 y que vivimos el terrorismo y que vivimos muchos persecución, sobre todo los que estuvimos en la Universidad de San Marcos, como que pasó esa década y la generación que vivió ya los 90, 2000, como que se olvidaron de que teníamos problemas y se intimidaron, ¿no? Y ya no, se tenía mucho temor en manifestarse porque te tildaban de terruco o te tildaban de los rojetes, etcétera, etcétera. Y vemos que esta nueva generación ya no. El discurso de la ultraderecha, de la derecha bruta y achorada que llevaron por ahí los extremistas de la derecha, de terruquear con tanta facilidad para callar al pueblo, para callar a la sociedad, para callar a los reclamos, a las necesidades que la población viene arrastrando desde décadas, se acabó, ¿no? Entonces, algo ha pasado. Todos nos preguntamos, algo ha pasado. O sea, ya no es los movimientos, digamos, aislados por temas puntuales, como en el caso de Cajamarca, el tema de Conga, el tema de Tía María, el tema de Baguazo, ¿no? Movimientos focalizados, sino ahora es una suma de un Perú enfermo, de un Perú que está languideciendo y que ya no da para más. Y como ya se dijo, es lo que ha colmado la gota del vaso, es esta pandemia. Y esta pandemia nos ha hecho ver de que ciertamente pues la agenda política de los que nos gobiernan está divorciada de la realidad, está divorciada de las necesidades de la gran mayoría. Entonces, y en esta pandemia, obviamente se ha visto de que en la reactivación económica, etcétera, los bonos de Reactiva Perú, que han ido a los capitales de la CONFIEP, de los que agrupa la CONFIEP, a los medios de comunicación. Entonces, como que cuando se va a Vizcarra, ¿qué pasó? Yo le encuentro la explicación ahí, ¿por qué los medios empezaron a validar los movimientos populares, que la gente tiene derecho a salir a las calles, tiene derecho a hacer sentir su voz, es legalmente reconocida la protesta popular, etcétera? Cosa que no se había visto antes, ¿no? Cosa que, porque los medios siempre han tildado de, no han visto con buenos ojos los reclamos en las calles. Entonces, pienso, y por lo que también he sentido muchas manifestaciones de gente que ha hecho estos análisis políticos, etcétera, que en estos movimientos, si bien es cierto, en su gran mayoría han sido movimientos populares, espontáneos, los jóvenes se han organizado, y en esto ha contribuido mucho la tecnología, el WhatsApp y otra serie de plataformas que existen. Yo soy un poquito más vieja porque ya no conozco el TikTok y no sé qué otras cosas que hay. Y se han visto brigadas de jóvenes organizados, los jóvenes que han estado en primera fila, desactivadores de bombas lacrimógenas, los jóvenes de enfermeras, de bachilleres, no sé, en medicina, que han estado ahí socorriendo. Entonces,
vemos que esto, ellos no responden a ningún movimiento político, no responden, y responden sí más bien a un descontento. Hay un descontento popular, hay un despertar, digamos, de que efectivamente el Perú debe cambiar, debemos cambiar. Y las consignas creo que han sido dos en, este, en estos movimientos, ¿no? Uno es sacar a Merino, ¿no? Que el lunar, como dijo Álvaro, el lunar en este gran cáncer que tiene el Perú. Y lo otro, la otra consigna que se ha levantado es sacar a Merino y a los congresistas. Ya no se cree en ningún político, nadie representa a los verdaderos intereses del país, ni derecha, ni de izquierda, ni ultraderecha, ni ultraizquierda. No nos sentimos representados. Y la otra consigna que está ahorita flotando y es muy actual, muy, muy real, es el cambio de constitución. No sé cómo voy con el tiempo. Mi lectura de estos acontecimientos últimos es esta, y por el momento lo dejo ahí. Muchas gracias a la geógrafa. Vamos a proseguir entonces con el segundo bloque, el bloque 2, que es la pregunta igual compuesta número 2. Durante las movilizaciones, incluso después de la juramentación de Sagasti como presidente, se va empoderando la exigencia del cambio de constitución fujimorista. ¿Considera que el Perú requiere una nueva constitución? De ser así, ¿cuáles son los principales temas que cambiaría de la constitución actual y sugeriría incorporar en la nueva? En esta oportunidad, para este bloque, vamos a iniciar con Álvaro, el politólogo Álvaro Collao. Tiene 5 minutos. Bien, 5 minutos para decir si se cambia o no se cambia y cómo se cambia. Ya, ok. Bueno, yo trato de ser justo y democrático. He tratado de consultar varias fuentes. Una de estas que he encontrado que me parece es de mucho filo para mis amigos espectadores en este momento es el libro de 25 años de neoliberalismo en el Perú, un análisis de la constitución política de Manuel Benza, sociólogo de la Católica. Es lo más filudo que he leído ahorita en este momento sobre la constitución y que obviamente no voy a poder designar totalmente todo en su plenitud, ¿no? Y otra cosa, de repente, la postura más liberal sobre esta postura de la constitución, el cambio, ¿no?, es el de Carlos Chipoco, que fue revisado por Javier Neves Mujica, que me parece que va por el ámbito del liberalismo, ¿no? Coinciden en el hecho de la parte económica, ¿no? Mientras la del 79 era una que tenía un origen más democrático, porque había un equilibrio en una asamblea constituyente en el 78, había una mayor complementariedad de sectores distintos, como la izquierda, ¿no?, la derecha, tuvo pues la idea de todavía defender el trabajo. Ahora ya el trabajo es algo que está pues prácticamente en cuestionamiento y en duda, ¿no? Y en el caso de la 93 podemos hablar de muchas cosas, pero básicamente, y esto no me voy a cansar de repetirlo, y es lo que también dicen los jóvenes ahora, es increíble, o sea, esto es increíble porque no hay que subestimar lo que estamos viendo. Puede que se apague, pero de acá a 6 meses, cuando se dé el siguiente transición, ahí vamos a ver qué pasó o no pasó. Puede que mañana tú estés tranquilo en tu Starbucks, ¿ya? Pero de acá en las elecciones que vienen, ahí van a ver, ahí se va a ver si pasamos esa prueba o no pasamos la prueba. Lo que me parece más cuestionable es la parte económica, porque el papel del Banco Central de Reserva solamente tiene un papel dedicado a la cuestión de la inflación. No hay una real política económica que condicione al gobierno o al régimen de turno para que promueva, por ejemplo, la industria, para que promueva, por ejemplo, el desarrollo. Hemos estado en estas décadas simplemente abocándonos al crecimiento y esperando que en un momento haya un chorreo que no ha llegado. Las brechas sociales son cada vez más grandes, no solamente en el Perú, sino en el mundo. El Estado, y acá según Francisco Durán, dice en el artículo 60, el Estado peruano se pone atrás y no puede
estar a la vanguardia. O sea, quien está a la vanguardia van a ser las empresas. Si en un sector se encuentra algo, quien puede sacar esto, este recurso, va a tener el predominio, pues, obviamente, el sector privado. Y prácticamente está atado de pies y manos el Estado. Es más, decir Estado, decir democracia, no son cosas que le guste al régimen actual imperante, ¿no? Hay más puntos, por ejemplo, el caso del Banco Central de Reserva, el caso de los recursos naturales, a quién les pertenece. El gas, por ejemplo, se ha exportado, pero no se destina al Perú. O sea, no hay una real, no hay un interés. Si te está diciendo Durán, que es el más entendido sobre el grupo de poder, que lamentablemente acá predomina un sector que nadie ha mencionado, ni en los medios de información, por supuesto, ni tampoco en los foros que han habido, ¿eh? O sea, en estos foros de muchos lugares, no se ha mencionado la posición de la CONFIEP. Yo he revisado, y Durán en estos días ha escrito un libro sobre los partidos políticos, y justamente la CONFIEP ha metido mano en esa constitución. Ahora, lo que yo puedo aportar acá desde la ciencia política para poder entender bien esto y que la gente comprenda qué cosa es una constitución: la constitución tiene que ser algo debatido ampliamente. Es un consenso mayor que en la República, si queremos recordar un poquito, en el siglo XX, se han impuesto a la fuerza. Desde Leguía, Sánchez Cerro, ¿no? Y el gobierno de Morales Bermúdez. O sea, han sido impuestas. Sería bueno que tengamos una nueva constitución. La pregunta es, ahora, con estas fuerzas políticas, cuando yo estaba leyendo sobre política comparada, decía que las principales fuerzas que cambian la estructura siempre serán las fuerzas sociales. Estamos desarmados. Hemos mandado a los chicos, a los muchachos, sin ninguna plataforma, están acéfalos, pero curiosamente, en ese desorden y caos, está su mayor fuerza. Porque nadie los puede controlar. Es una fuerza incontenible, o sea, probablemente, ¿no? Quizás sea muy optimista, pero en estos días ha demostrado eso. Todo lo que ellos les han inculcado desde su universidad de chicha se ha ido por la borda, ¿no? Bueno, sí hay que cambiarla, el problema es cuándo, y una solución sería que en las elecciones se haga, pues, de repente un referéndum, que ya se ha hecho, y que se hagan reformas, ¿no? Como una antelación, pero que se siga debatiendo, que se debatan. ¿Por qué? Y cierro con esto. La CONFIEP es lo que más teme, es el cambio de una constitución. Han tenido el tiempo para demostrarnos que tienen un espíritu peruano de tratar de solucionar nuestros problemas, pero desde los 90 no se ha hecho nada por cambiar eso aún, lamentablemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos el paso ahora al sociólogo Cristian Trujillo, de la misma forma, responder la pregunta por 5 minutos. Ok, gracias. Muy interesante la pregunta. Considero que es oportuno comenzar el debate de la necesidad de una nueva constitución, y no por copiar el modelo chileno, como se ha ido esbozando últimamente, sino porque hay evidencia muy convincente que el modelo neoliberal que enarbolaron ciertos gobiernos está mostrando debilidades insalvables, ¿no? Un ejemplo de ello lo observamos en el sector salud y todo el drama que miles de familias por conseguir una cama UCI o un balón de oxígeno, ¿no? Entonces, la reticencia de ciertas clínicas por llevar a un acuerdo con el Estado evidencia que no hay una urgencia en la empresa privada cuando se trata de las personas, y sí la hay cuando se trata de temas de ganancia, ¿no? De acuerdo a lo anterior, estoy convencido que lo ocurrido en la pandemia COVID-19 evidencia las ataduras del Estado, ¿no? Según la Constitución del 93, en el artículo 58, título 3 del régimen económico, se precisa el papel promotor del Estado, ¿no? Lo que ha mostrado el actuar del sistema económico hasta el momento, en sectores como salud e infraestructura, es que el Estado debe de pasar de un papel de promotor u orientador a hacedor. Evidentemente, ello debe estar limitado a sectores estratégicos
que aseguren la provisión de servicios básicos a la población y que permitan afrontar problemas de primera necesidad en momentos de crisis como el presente, bajo un esquema de gestión empresarial moderno que permita su competitividad en el marco nacional e internacional. Problemas como este en la Carta Magna interfieren con el cumplimiento del Estado de otras disposiciones establecidas en esta. Por ejemplo, la imposibilidad del Estado para invertir en el sector agrario y así capitalizar a las unidades productivas familiares o cooperativas que asocian a múltiples familias. No hay que olvidar que en el artículo 88 se sostiene que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Lo que se observa en la práctica es que la omisión del Estado de intervenir ha beneficiado a las empresas agrarias exportadoras y no al pequeño agricultor. Por tanto, se ha generado un sistema polarizado donde tenemos una agricultura agroexportadora vibrante y otro sector de pequeños agricultores que venden su producto a precios ínfimos, discriminados y condenados a la pobreza, ¿no? Y esto me alude siempre a la pregunta, ¿cuán sostenible es esta realidad, ¿no? Por otro lado, los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución establecen que el Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, promueve la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, y asimismo promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía. Sin duda, el Estado cae nuevamente en un grillete de no acción, y eso imposibilita invertir en infraestructura que permita cambiar la matriz productiva actual a una ecológica, ¿no? Alrededor del mundo, países avanzados como China, India, países europeos o países del sudeste asiático ya están iniciando este proceso e invierten en el sector, pues esto les permite dar un salto tecnológico, conservar su medio ambiente, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y dejar de depender energéticamente del petróleo, ¿no? Me pregunto en este punto, ¿no?, si nuestra clase política o los planeadores de política pública están leyendo los cambios del mundo adecuadamente, ¿no? Por tanto, no es solo apostar por la conservación, sino también es importante desarrollar e insertar al Perú en el mercado de la economía ecosistémica, ¿no?, que posibilite explotar los saberes tradicionales de nuestros pueblos originarios. Y en tal sentido, mi propuesta es que se pueda crear un capítulo más en la Constitución en donde se aborde el derecho a la naturaleza, ¿no?, que no solo se quede en un usufructo de recursos, ¿no?, sino que se reconozca el valor intrínseco de la naturaleza y concreto, ¿no?, y además el valor como un pilar de nuestro desarrollo futuro, ¿no? Quiero terminar con esto. Yo sé que estoy a contratiempo, pero hoy en día, digamos, es importante que nuestra Constitución reconozca también la naturaleza plurinacional y pluricultural del país, ¿no? Eso, por ejemplo, se debe dejar explícito en el capítulo 43, ¿no? Adicionalmente, no puede ser posible que el día de hoy haya una religión preferente en nuestro país, ¿no? Y aludo en este punto al artículo 50, ¿no? No solo yo, para mí, ¿no?, quedaría el párrafo solamente en el segundo, ¿no? El Estado respeta todas las confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas, ¿no? Y otro punto importante es que la Constitución tiene una preferencia por los derechos de la igualdad, pero esta suele ser perversa muchas veces, homogenizante e invisibilizadora. Por tanto, es hora de poner en debate necesidad de derechos de y en la diferencia, ¿no? Y asimismo acompañar esto con la necesidad de un capítulo de derechos colectivos, ¿no? Quiero quedar por este momento en este punto, pero siento de que hay muchas cosas que se pueden debatir en este punto. Pero bueno, doy paso a mis colegas, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Y bueno, vamos a dar pase a la geógrafa Sandra Liaga para que responda la pregunta: durante las movilizaciones,
incluso después de la juramentación de Sagasti como presidente, se va empoderando la exigencia del cambio de constitución fujimorista. ¿Considera que el Perú requiere una nueva constitución? De ser así, ¿cuáles son los principales temas que cambiaría de la constitución actual y sugeriría incorporar en la nueva? Tiene 5 minutos la geógrafa Sandra Aliaga. Gracias. Sí. Bueno, los colegas ya han hecho un análisis bastante amplio de las falencias de esta constitución del 93. Yo quisiera comenzar recalcando de que esta constitución vigente ya no cumple las funciones ordenadoras, las funciones de convivencia político-sociales que le corresponde a una constitución con respecto a la sociedad, ¿no? En estos últimos acontecimientos, y quiero hablar en este punto de la pandemia, cómo digamos, lo que no, el común de la sociedad, que de repente no lo ha estudiado en un libro o no ha analizado una de las características de esta constitución y que, digamos, hace mucho, mucho daño a las grandes mayorías, es en el caso de la pandemia, cuando el Estado ha respondido de que no puede, de alguna forma, regular los precios de los medicamentos, regular las tarifas que cobran las clínicas privadas, porque la Constitución no lo permite. Entonces, si el público de a pie, el público de la calle, le pregunta a su Estado, ¿por qué una pastilla de ibuprofeno que me cuesta 50 céntimos ahora me cuesta 50 o 100 soles? No haces algo. Mi familia está muriendo, mi papá está muriendo, la gente se está muriendo y no tenemos la economía como para llevarlo a una clínica o para comprar los medicamentos, y mi Estado me responde, no puedo hacer nada porque la Constitución no me lo permite. Entonces yo creo que se nos cayó la venda, solo por hablar de este punto, y esta Constitución no da para más, no da para más. Cristian habló de varios temas, ¿no? Creo que el tema más álgido, el tema más candente es el tema económico, el capítulo económico, que ya lo han descrito. Y en esa parte quisiera solo tocar un punto de cómo se establecen los contratos con las grandes transnacionales. Cuando se establecen los contratos, también se establece una estabilidad tributaria que impide que el Estado, una vez que se firmen estos contratos, cambiar los tributos. Entonces, las empresas, así tengan mayores utilidades, como se ha dado en los casos de las mineras, el Estado no puede cambiar o alzar el tributo que ellas deben dejar al país, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, que está relacionado con los recursos naturales y que tiene que ver con los recursos naturales del subsuelo. Toco estos temas porque, siendo cajamarquina, siendo selendina, y habiendo trabajado también en entidades del Estado, como el gobierno regional, estoy muy familiarizada con los temas de minería, ¿no? Entonces, en cuanto a los recursos naturales, lo que nosotros hemos visto, hemos tenido la lectura, sobre todo cuando entró Yanacocha a Cajamarca, es que el Estado es dueño de los recursos naturales del subsuelo. El poblador que está asentado sobre esos recursos es dueño solo de la superficie y no puede hacer nada para defenderse de que el Estado o la empresa que viene le quite sus tierras. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si yo tengo acá, yo estoy en Selendín, una empresa pide la concesión del terreno, hace la exploración, se te encuentra que en el proceso de exploración encuentran algún mineral que les interesa, simplemente la ley dice de que yo no puedo hacer nada, puedo negociar, si yo no quiero negociar, no quiero entrar en ningún acuerdo con estas grandes transnacionales, bueno, el Estado tiene la facultad de expropiarme. Entonces, ¿qué hago yo como ciudadano si mi mismo gobierno no tutela mis derechos? Me siento indefenso. El mismo Estado
no tutela mi derecho al agua. Muchas comunidades campesinas ahora mismo en mi región no tenemos agua porque el Estado ha concesionado todas las fuentes hídricas del subsuelo a las grandes mineras. Entonces, mi Estado no, mi constitución no me tutela. El otro punto, bueno, el derecho al agua, el otro punto que también está, es muy conocido por todos, es el tema de la educación. La educación se ha convertido en un negocio manejado por estos grupos, la universitaria, sobre todo Acuña Luna. Se nos ha hecho creer que lo privado es lo mejor, y no hay que olvidar en este caso de que esta constitución del 93 es una constitución neoliberal, y una de las características de este tipo de economía es que todo se privatiza, ¿no? Entonces, en este sentido, se nos ha metido a la cabeza que todo lo privado es lo mejor. Entonces, nosotros ya no tenemos un Estado que tutele, que nos garantice una educación estatal de calidad, ¿no? En estos puntos. El otro tema, ¿por qué ha caído? O sea, ¿por qué cae la Constitución? ¿Por qué ya no nos da para más la Constitución? Y quería poner un ejemplo de que, por ejemplo, en este Congreso, Albacara a Vizcarra, los mismos congresistas violaron la Constitución, ¿no? Porque según la Constitución, la figura del presidente es la figura es como de un rey, intocable. Y se han, pleito entre bancadas, entre grupos de derecha, entre grupos, sobre todo de derecha, ¿no? Y hay que ver que hay, dentro de la derecha también hay pugnas, ellos mismos han violado su propia constitución, ¿no? Porque Vizcarra no obedecía a sus intereses, ellos se sentían amenazados constantemente por Vizcarra y obstaculizaba además, no destrababa los proyectos mineros, ¿no? Entonces, yo creo que la población, frente a todos estos acontecimientos que son históricos además, no es de ahorita, no es porque hayan vacado a Vizcarra, no es porque hayan puesto a Merino, sino es un tema que venimos arrastrándolo desde hace décadas. Entonces, la población no da para más, pues, no da para más. Veo que, como ya se dijo también, las brechas sociales son cada vez más marcadas. Los intereses de las grandes transnacionales son respaldados, obviamente, por la Constitución. El Perú es un país que exporta materia prima, no transforma, no es un país que industrializa. Y bueno, las clases que nos representan, derecha, izquierda, no obedecen a nuestros intereses, no obedecen a los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, esta constitución ha caído de por sí sola, entonces, todo esto se ha traducido en las calles con el grito a una nueva constitución, a una asamblea constituyente, pero ojo, una asamblea constituyente donde tendríamos que también analizar y tener cuidado de que quiénes van a conformar esta asamblea constituyente y quiénes van a elaborar la nueva constitución, si se da, ¿no? Que será un proceso lento, si se da. Porque si van a ser los mismos grupos de constituyentes especialistas que van a elaborar una nueva constitución de espaldas al pueblo, va a ser lo mismo. Ahí lo dejo. Muchas gracias a geógrafa Sandra. Y vamos a proseguir ahora con el tercer bloque, ¿no? La tercera pregunta, igual una pregunta extensa. A puertas del Bicentenario y posterior a ella, ¿qué perspectivas tiene sobre la participación de la juventud y el papel de los movimientos sociales en la democracia y gobernabilidad en el Perú? En esta oportunidad vamos a continuar con la geógrafa Sandra Aliaga para que nos brinde la opinión que tiene sobre este tercer punto, ¿no? Iniciamos con ella y bueno, tiene 3 minutos para la respuesta. ¿Se encuentra Sandra?
Sí, acá estoy. Gracias. Sí, en cuanto a la tercera pregunta, sobre las perspectivas. Realmente creo que, o sea, no soy muy optimista. No soy muy optimista en el sentido de que, como ya hemos visto una vez Merino fuera, como que los medios le han dado la espalda a los movimientos, ¿no? Este nuevo movimiento que ha resurgido. Yo tengo la esperanza de que de verdad no se acalle del todo a este nuevo movimiento juvenil y que resurja de este nuevo movimiento nuevos líderes que sí nos representen, nuevos líderes que no estén contaminados con los viejos políticos de los cuales estamos cansados, nuevos líderes de que se sienten y que den, que lean al Perú, que den una nueva lectura, o sea, que bajen a las bases, que vayan a las comunidades y que recojan cuáles son las necesidades y que realmente representen lo que significa el Perú, las necesidades del Perú, los problemas, etc. Pienso de que ahora los rostros políticos que, digamos, entre comillas, se han salvado, que podrían ser los morados que no votaron por la vacancia de Vizcarra, o podría ser el partido de Verónica Mendoza, que también no votaron por la vacancia de Vizcarra, quieran canalizar, ¿no? Quieran canalizar a los jóvenes, a este nuevo movimiento social. Pero lamento decir, porque soy de izquierda, lamento decir que no, ni la izquierda tampoco nos representa. Lamentablemente, no hablo de las bases, hablo de las cúpulas. Lamentablemente, las cúpulas que se mueven en la izquierda se han divorciado de la realidad, ya no representan a nadie. La izquierda de hoy no es la izquierda de los 80. Sí es cierto que habían grupos, pero eran grupos que sí representaban, ¿no? Representaban al magisterio, representaban a los obreros, a los trabajadores. Ahora los grupos de izquierda no representan a nadie y están divorciados, como digo, de las bases, de la realidad, etc. Desearía que en este contexto del nuevo movimiento social se refuerce el pedido de la nueva constitución, una nueva constitución con la participación popular de los movimientos de base, sociales, campesinos, etcétera, estudiantes, magisterio, y bueno, decirles que Y los panelistas también son todos mucho más jóvenes que yo, que sí hay un nuevo despertar, ¿no? Hay un nuevo despertar, se siente la esperanza, y no es solamente en el Perú, es creo que un despertar en toda la América Latina, lo vemos en las noticias, Bolivia, Ecuador, Guatemala, está en ebullición Latinoamérica, pero una evolución para cambio, para bien, que es lo que queremos, ¿no? Y para esto debemos desterrar completamente pues, a la clase política que ahora está en el poder, que no nos representa, y queremos ver rostros jóvenes con nuevas propuestas, gente que no se haya contaminado con los viejos políticos, y sobre todo desterrar la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, geógrafa Sandra Liaga. Ahora le damos el pase a el licenciado Cristian Trujillo. Igual tiene 3 minutos para la respuesta a la pregunta. Gracias. Quisiera comenzar mi argumentación en este punto
comentando lo que reiteradamente se ha escuchado en estos últimos días, ¿no? El Perú va en camino a ser una réplica de lo que sucedió en Chile. Personalmente, no lo creo por ahora posible, ¿no? Y la principal razón es que los movimientos chilenos consiguieron estructurar sus demandas en una sola consigna clara y transversal en toda la población, ¿no? El discurso era a favor de la justicia social, contra los monopolios y la colusión de empresas, no a la privatización de servicios básicos, basta desigualdad de ingresos, no a la concentración de riqueza, la mejora de la previsión social, la eliminación o rebaja de los impuestos de ciertos servicios y finalmente la creación de una asamblea constituyente. En contraste, en el Perú, el mensaje de la protesta se está todavía construyendo, pero entre líneas se lee un hartazgo generalizado de la oferta política y el sistema político. De ahí el mensaje más potente sea que se vayan todos, ¿no? Por otro lado, es un error deslegitimar por ciertos especialistas, sectores de la prensa y grupos de poder, la demanda de la población joven protestante, aludiendo que carecen de alternativas al status quo. Lo cierto es que ello es un trabajo de los partidos políticos, ¿no? Y deben hacerlo releyendo al país, pues los partidos políticos no han visto los cambios profundos de esta generación, o mejor dicho, y resalto esto, no lo han querido ver, ¿no? Dado sus intereses muy particularistas y cortoplacistas, ¿no? En tal sentido, es una tarea de estos partidos generar los incentivos que permitan canalizar la demanda de estos jóvenes y acoplarlos a sus filas. Y hacerlo implicaría cambios en el discurso que proponen, ¿no? Los jóvenes tienen claro cuando dicen, quiero que cuiden la naturaleza, educación de calidad, acceso a trabajo digno, una política decente, respeto a las mujeres y respeto a la diversidad sexual. Ahora bien, desde el Estado se puede canalizar esta efervescencia juvenil a través de la incorporación de toda esta masa vital a las filas de la burocracia estatal, ¿no? Y por último, el tercer punto a destacar es que las formas y las dinámicas de protesta en las calles, las plazas, las avenidas y los palcos han visibilizado la esencia misma de la democracia y el poder que esconde la población unida. Por un momento, para mí magnífico, la población desde sus radios, la televisión, sus móviles, vieron el rebrote de esa política primigenia, jocosa y con un aire fresco, ¿no? Y no la política con P mayúscula clásica de Otorongo no come Otorongo, ¿no? De forma anticuada, de traje y mensajes poco claros, ¿no? Y ello tiene un mensaje muy potente, ¿no? Quiero aludir aquí a Manuel Castells, economista y sociólogo español muy lúcido, ¿no? Él describe a las explosiones sociales como un estado en que la gente, con principios democráticos claros, no puede más y explota con violencia limitada o con violencia extrema frente a las fuerzas del orden público. Por lo visto en las marchas contra el expresidente Merino, las marchas fueron eso, una explosión social. Queda entonces la tarea de convertir esta explosión social en movimientos sociales, es decir, movimientos que busquen la emergencia, la difusión y el debate de nuevas formas culturales. Y repito y resalto, nuevas formas culturales, ¿no? Para posteriormente dar paso a un surgimiento de movimientos políticos que evidentemente sean políticos y busquen la transformación del Estado, pero, y resalto nuevamente, con legitimidad de la población, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Continuando, le damos el paso a Álvaro Collao, de igual manera, para que responda a la tercera pregunta, ¿no? A puertas del Bicentenario y posterior a ella, ¿qué perspectivas tiene sobre la participación de la juventud y el papel de los movimientos sociales en la democracia y gobernabilidad en el Perú? 3 minutos, Álvaro. Gracias. Es muy importante entender
la trascendencia, la relevancia del Bicentenario. Esta república no es monarquía, se fundó con ideales. Lamentablemente, los ideales de Faustino Sánchez Carrión están siendo cada vez mellados por Monteagudo. Pareciera que la República del Perú se desvanece. Antes de caer en un discurso pesimista o determinista y decir que todo lo malo está en la CONFIEP, en la izquierda, en la derecha, yo propongo una solución que me parece que debe estar en la ecuación de cualquier planteamiento. Las mayorías deben ser legítimamente representadas. No existe una institución que en teoría tiene que representarnos democráticamente, ya sea para representar, legislar o fiscalizar. No es el papel de la Constitución lo que va a salvar al Perú. Si no, pregúntale a Bolivia, creo que tiene 19, o a Venezuela, más de 20. La Constitución no es el documento que va a salvar al Perú. La pandemia, los virus no hacen la revolución. Las constituciones son eventos políticos simbólicos, pero el evento o la institución, porque si hablamos de institución, no es algo abstracto. Lo que nos debería representar mejor, y yo sé que no me lo van a creer, pero debería ser así, es el Congreso. Nuestro sistema electoral tiene muchos candados. El voto preferencial, que destruye y atomiza e incentiva el caudillismo. Y que, como dice en este libro Durán, que ha tomado en cuenta las fuentes que se han liberado sobre la economía de cómo se financian los partidos han sido captados. Entonces, mi solución es esta, tanto para la izquierda como para la derecha e inclusive también el centro, es que las mayorías sean representadas sin afectar a las minorías y que, por supuesto, esas minorías también se vean representadas y que no afecten a las mayorías. ¿Cuál de estos bloques está con un paso adelante, con medios de información, con medios económicos, con partidos deslegitimados, pero partidos al fin y al cabo? Entonces, la ciudadanía, tal vez en mi lectura para concluir, me parece, en los 80s, 70s, hubo una oleada de izquierda. Tuvieron a un candidato presidencial, no cuajó. En los 90s, la derecha levantó la cabeza, apoyada por el consenso de Washington, y ahora está fracasando. Me parece que este momento es el momento de reconciliación, inclusión social, y por supuesto, no podemos negar el aspecto internacional. Mirar el mundo que está cambiando, la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial, hay preguntas que quedan en el aire. Todo nuestro país tiene internet. No podemos seguir con la idea de agua y electricidad. Eso se supone que es algo básico. Debemos trascender. La riqueza está concentrada cada vez más. Tiene que haber un símbolo, una muestra, un gesto por parte de los grupos. Ya sé que me van a decir que no lo van a hacer. Pero si dejamos el vacío en este momento, si lo dejamos en vacío, va a pasar lo que siempre o casi siempre ha pasado. Lo van a copar otros grupos de poder y van a robarnos esa inquietud y esperanza que hoy día se pinta de juventud, pero no es solamente simbólica. 25% son centennials, 25% son millennials. O sea, la mayoría de nuestra nación son ciudadanos jóvenes. Bueno, somos. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ya habiendo terminado con los tres bloques de intervenciones por parte de nuestros panelistas invitados el día de hoy, vamos a proceder con las preguntas que nos está realizando el público. Tenemos aquí una pregunta que
Bueno, la voy a mencionar y cualquiera de los tres panelistas la puede responder, igual, como ya saben, un límite moderado de tiempo, ¿no? Y bueno, quien quisiera empezar respondiendo, enciende su micro, continúa, y luego el siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente. En el contexto del cual estamos hablando, ¿hasta qué medida es pertinente convocar una asamblea constituyente para un cambio de constitución? ¿Existe la posibilidad objetiva de elegir adecuados representantes para redactar una constitución que priorice los intereses del país? Quien quisiera responder, por favor, le invito a prender su micro y a expresarse, ¿no? Sí, cualquiera puede intervenir o de repente levante la manito para que no se crucen los micros. O repito la pregunta, ¿hasta qué medida es pertinente convocar a una asamblea constituyente para un cambio de constitución? ¿Existe posibilidad objetiva de elegir adecuados representantes para redactar una constitución que priorice los intereses del país? Es una pregunta que nos ha llegado de redes. Bueno, yo... Sí, Álvaro. Es lo ideal, ¿no? Es la visión maximalista, ¿verdad? Positiva de que se pueda hacer una asamblea constituyente. Sería una oportunidad. El problema es que invitar a la gente en este momento donde las fuerzas, bueno, hasta la actualidad, ¿no? O sea, hasta el 25N, todavía no hay, no sé si llamarlo así, músculo político que pueda amenazar o imponerse, ¿no? Pero me parece que, sea ahora o sea después, es una necesidad. Pero la salida que, en mi opinión, puede me equivoque, lo más pertinente es que se inicien reformas. Reformas, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Que se cree ciudadanía. Reformas blandas, no sé, o sea, pueden haber cambios, ¿no? En lo económico, comprometer al Estado que trate de ser un agente, pues, económico importante, ¿no? Me parece que eso es más inmediato. Unas reformas que puedan, así como nos ponen candados a nosotros, la ciudadanía, le pongamos a ellos otros candados. Lo ideal, ¿no? Me parece que para que se entienda bien esto y no aburrirlos, cuando se dan las transiciones, se encuentran las fuerzas políticas. Entonces, los que parten la torta son tres, pues, ¿no? Son los grupos que han estado campeando desde el 90. Ellos están en mejores condiciones. Y el temor y la alerta que quiero acá manifestar es que nos pueden meter una constitución más conservadora todavía. Eso es lo que está pasando en el mundo. No hay que ver al Perú aislado. El mundo está girando a la derecha cada vez más, no por convicción o porque esté en una batalla victoriosa, sino porque es el momento de las pandemias para ser aprovechadas por los grupos más recalcitrantes. Eso es lo que va a agudizar o acelerar ese cambio. No lo digo yo, hay varios filósofos que se han manifestado en una revista y la lectura es la misma. Ese giro se está dando ahorita y lo que hemos visto en las calles, que obviamente no solamente son los jóvenes, también está en provincia, los movimientos que defienden la naturaleza, el ecologismo, también tiene que estar en esa ecuación. Yo creo que por lo mínimo sería que en este ideal de constitución nueva que haya, tiene que haber un plan más honesto con la ecología. El mundo está cambiando y nos vamos a quedar atrás, como nos quedamos cuando apareció la Ilustración, como nos quedamos cuando apareció el desarrollismo. Es triste la historia del Perú, pero yo creo que se puede avanzar. Y si somos de repente más racionales, algunos cambios puntuales pueden ir ya comenzando este cambio más allá, más exigente que la gente pueda pedir. Lo que podría decir hasta ahora. Sí, gracias por tu apreciación. ¿Alguno otro más quisiera responder? Sí, solamente acotar de que seguramente este será un proceso no inmediato, a mediano plazo o de repente hasta largo plazo, pero lo que sí me gustaría mencionar es de que cómo nos gustaría que sea un proceso donde
el pueblo sea representado, las necesidades de las grandes mayorías sean representadas y que y no pues como dijo ahorita Cristian, no ser ajenos a lo que está pasando en el mundo, pero tampoco no copiar las constituciones del mundo. Ya tenemos suficiente con las constituciones copiadas o las constituciones hechas para blancos o para los intereses de los grandes empresarios. Tenemos que la nueva constitución tiene que leer al Perú, tiene que leer tal cual es, tiene que ser una constitución de repente como la de Bolivia, plurinacional, donde estén representadas las comunidades campesinas. Tenemos tribus en la selva, un sinnúmero de tribus. Tenemos una serie de movimientos que no son reconocidos y deben estar presentes en esta nueva constitución que todos nos auguramos se materialice. Solo eso. Sí, y si me permite, para dar un pequeño comentario a esta pregunta, sí es, desde mi punto de vista, relevante tener un horizonte de poder, digamos, dar paso a una nueva constitución, pero señalo y coincido con mis colegas panelistas, ¿no? Esto no es algo que se dé de manera inmediata, ¿no? Para poder dar paso a una constitución nueva, lo que en principio se debe hacer es poner en debate temas relevantes, temas significativos, ¿no? Hablar, discutir lo que estaba comentando, ¿no? El tema de qué horizonte vamos a seguir, si vamos a seguir un camino hacia una nueva construcción de una infraestructura que nos permita estar a la par, digamos, en el tema ecológico con otros países. Si es indispensable, por ejemplo, que cambiemos las reglas de juego con respecto a nuestra democracia representativa. Es decir, hay multiplicidad de temas que deberían ser puestos en debate y deben de generar de alguna u otra manera un consenso. Pero lo que yo veo hoy en día, y me refiero aquí a los grupos de poder y la propia ciudadanía, es que no vemos consensos. Cuando uno ve la marcha o uno ha participado en la marcha, había un sinnúmero de carteles que los jóvenes ponían o sea, el mensaje eran múltiples mensajes. Entonces, hay una diversidad tremenda de mensajes que se están poniendo en cuestión, pero no hay un único mensaje. Y yo creo, y estoy convencido, que era para poder dar un paso hacia una constituyente, es indispensable que se creen consensos mínimos. Y la clase política y la clase empresarial no dan señales por el momento de que los tengan. Entonces, creo que eso falta y creo que sí es un proyecto a largo plazo, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a una segunda pregunta por parte de del público. Dice, considero que la mayoría de peruanos no se siente representado con los parlamentarios, mucho menos con el presidente. La juventud próxima a votar ya no quiere votar por el mal menor. De hecho, ni siquiera los partidos políticos están lo suficientemente unificados a su partido y a su misión. Cada vez hay más tránsfugas. Entonces, ¿cómo deberías votar? ¿Por quiénes deberíamos votar si no nos sentimos representados? Los rostros de los políticos cambian, pero el cáncer en el país continúa y se agrava. No sé si alguno tuviera algún comentario para esta pregunta un poco, por así decirlo, un poco polémica. Si me permiten, con respecto a esta pregunta, creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Bastante compleja porque implica que se evalúe de manera general, digamos,
aspectos que están normados bajo un sistema electoral que permite que este tipo de candidatos a los cuales no queremos sigan estando en el marco, digamos, ¿no? O en la plataforma electoral, ¿no? En realidad, se pensaba en los últimos años que se podía implementar algunas reformas electorales básicas, ¿no? Como por ejemplo eliminar el voto preferencial. Pero lo que ha demostrado es que no hay consensos desde el Parlamento y los partidos políticos para avanzar en este tipo de reformas. Por lo tanto, la oferta electoral que se nos presenta en las próximas elecciones es la misma que se nos ha presentado en los últimos años. Y en este sentido, siento y creo que en realidad hay una, como vuelvo a repetir, una falta de voluntad política por el cambio. Hay una falta de voluntad por hacer reformas estructurales dentro de los propios partidos, ¿no? Se ha avanzado poco, sí, es verdad. Pero creo que estamos cayendo en un círculo, digamos, ¿no? De la misma oferta laboral siempre, ¿no? Por eso creo que sí es necesario, y esto es una clara, clara evidencia de la necesidad de un nuevo marco, digamos, ¿no? De acción que norme este tipo de procesos, ¿no? Y justifica el hecho de una nueva constitución, ¿no? Porque este vacío solamente genera un círculo vicioso que nos impone a los peruanos no tener opciones diferentes, ¿no? Sino seguir cayendo en la misma clase política, pero con diferentes, digamos, fachadas, ¿no? Bien. Y yo lo que podría aportar en esa pregunta, me parece, la crisis de representación no es de ahora, sino viene de atrás ya. No sé si Cristian, pero yo en mi generación, estaba prohibido hacer política. En los 90, si tú hacías política, eras terrorista. En los años 2000, las nuevas generaciones no se nos han inculcado pues tener una participación política, cuando el hacer vida política es el activismo de la ética, es el activismo de tratar de cambiar las cosas. Se sigue llamando, ¿no? Pobladores, habitantes, pero nuestro país tiene ciudadanos y se quiere borrar eso. Entonces, si acá hay algún joven que me está escuchando, yo le diría que ningún cambio se da en 5 años, ni siquiera en un mes o 6 meses. Ni siquiera con una constitución. La oportunidad, para no ser pesimistas, es que ahora, en estos años que vienen, es el mejor momento para hacer un partido político. Miran, todos se han quemado, o sea, todos están desgastadísimos. Y si no se renueva, la mayoría de sus cuadros son gente de 40. Ustedes miren, ese momento para mí es icónico, cuando Antero Flores Arauz dice, le ha mandado un mensaje de WhatsApp. ¿Lo dejó en visto? ¿Qué? No entiendo. Eso que parece hilarante, ese es el pulso de quienes están en las instituciones o en los partidos políticos, o es la clase que pretende representarnos. Que no nos sorprenda que aparezca un nuevo grupo colmado de jóvenes y que tal vez sea la propuesta de los grupos de poder. Por eso, yo creo que la mejor lección que yo he aprendido de esto: cuando no hay un control de la gente hacia algún ente, ya sea partido o alguna entidad estatal, no se va a poder hacer nada. No se va a poder hacer nada. Quien no se mueve no siente las cadenas. Sin luchas no hay victorias. Y no tiene que ser victorias a punta de fusil, por si acaso, ¿eh? Tiene que ser victorias pues que impliquen una mayor elevación de la conciencia. Miren, hablar de esto es infinito, no va a acabar. Es una historia muy larga,
donde uno ponga el dedo, salta la pus, como se dice, ¿no? Pero yo, desde la docencia, yo siento que, por ejemplo, hay una estructura, hay una continuidad para que no hayan estudiantes más críticos. Ese es el gran problema. Pero lo han hecho, pero no han podido. Eso es lo que no, sé, no lo quieren ver. O sea, estructuralmente a los jóvenes se les ha inculcado que no hagan tales y cuales cosas, y miren lo que ha pasado. Esto solamente es un preámbulo, es una introducción. Porque los procesos políticos, una vez que ya están desatados, van a seguir. Y van a perder, históricamente van a perder, pero algo van a conseguir. Entonces, no se desanimen. Hay cosas que se va a avanzar. Y también otra cosa que les puedo dar como esperanza, ¿no? Siempre en crisis, los grupos de poder tienden a ceder algo. Entonces, ahí está la genialidad y la muñeca de los jóvenes de ver qué cosa pueden ceder. Eso es algo, eso, no sé si podría decirlo como una ley histórica, ¿no? Pero siempre ha sido así, porque así evitan las revoluciones. La Constitución, eso a mí es lo que me sorprende, ¿no? Es una forma de evitar una revolución. No digo que haya revolución, pero la Constitución es una forma de evitar una revolución. ¿Por qué? Porque es el más grande paseo del mundo, pues. ¿Qué quieres? ¿Derechos fundamentales? ¿Agua, electricidad? Ya. Yo acá te firmo, mira, acá está, acá dice, ya. Chao, sigue nomás tú. Entonces, la gente está pidiendo un documento que es importantísimo. Pero yo creo que el Parlamento debe ser más representativo. Y ahí hay mucho por rebanar, ¿no? Lamentablemente, el sistema electoral, ahí está el problema, creo yo. O sea, si reformamos ese sistema y realmente la gente puede participar en política, ahí podríamos tener una plenitud democrática. Nadie lo ha mencionado, eso es lo que a mí me sorprende. O sea, no es la regla la que determina. Pero si se conjuga con esta nueva fuerza, esta sangre joven que está ebulliendo, y tú le pones unas reglas nuevas, que yo entiendo, tampoco quiero ser incendiario, ¿eh? Esto de del voto preferencial se dio supuestamente en un buen sentido para tratar de romper los partidos cerrados que eran de izquierda y que eran de derecha también, ¿no? Pero ya están desprestigiados. O sea, esto ya no es coherente con la actualidad. No solamente es eso. La misma cifra repartidora tampoco representa, limita. Y es más, por favor, veamos esto. Esto es muy importante. Ha habido constantemente, por ejemplo, la valla. Sí, ya, vamos acá, Cristian, no sé, otros más, hacemos algo, ya sabes que nos juntamos, vive la democracia, ya hacemos una revolución capitalista, ya sabes que es una, que vive a Von Hayek, pero ¿sabes qué? Vamos a salir a Fukuyama, y si lo leemos, es la revolución, ¿eh? Con Fukuyama nomás, alcance, capacidad del Estado, eso puede ser muy operativo y funcional, pero hay una valla, y hay un alcance. Lo que ellos no cuentan ahorita es que tenemos la internet. Y eso es una cuestión que, bueno, un mensaje, si cala, puede llegar a, en menos de 24 horas, más de 1 millón, 2 millones. Se puede hacer eso. Esa es una cuestión que ellos no pueden controlar, por lo menos ahora. A mí me parece muy curioso que no hay un control para que esto pueda difundirse más. La internet es muy limitada. Es la más lenta que tenemos en América. Es una de las más lentas. Ahora, ¿esto es casualidad? ¿A quién le conviene retrasar? Las fuerzas productivas tecnológicas. ¿Quién quiere ralentizarlo? Entonces ahí tenemos una facilidad. Yo creo que si se cambia las reglas electorales y conjuga esto con el descontento de las personas que puedan verse representadas, porque la historia es así. La gente protesta, ebulle, es normal, natural. Eso no lo vas a poder detener. Pero después madura, trasunta y aparecen instituciones. Si ese parlamento nos puede representar, sería una forma, ¿no? Hacer leyes que realmente, o sea, a mí me indigna, la verdad. Pagamos impuestos, nos cobran, pero los grandotes, nadie les cobra a ellos. Y encima, con nuestro dinero, hacen lo que ellos quieren. Y o sea, a mí lo personal me indignó tanto cuando decían, pasó lo del 14 el sábado, y bueno, ya mañana domingo en la mañana lo vemos. O sea, uno se amanece a veces para hacer clase, nos pagan una miseria a veces en algunos lugares, y ¿sabes qué? El lunes lo vemos. O sea, a mí me dolió eso un montón,
y todavía los jóvenes que estaban ahí, pues que no sé, la verdad que es muy trágico esto, ¿eh? Es bien sensible. O sea, yo lo digo así, ¿no? Miren, dos jóvenes han desaparecido o los han hecho desaparecer, pongámoslo así, ¿ya? Y ustedes imagínense cómo fue en una guerra, cuando fueron miles. Si dos jóvenes nomás ha hecho que al ver a una madre, ¿no? Llorar. Hemos visto todos en el video, ¿no? Inti Brian, Inti Sotelo Camargo de 24, Jack Bryan, Pintado Sánchez de 22, que es muy simbólico y eso ha golpeado tanto que acá esto es muy platónico. O sea, la percepción se ha impuesto. Dos personas, cualitativamente potente, cuantitativamente mínimo, porque son dos, y sin contar los heridos. A mí mis estudiantes me decían, profesor, yo estoy en la marcha. Si lanzaban una bomba lacrimógena en la Plaza Martín, iban a morir más. Porque, o sea, lanzarles eso en plena pandemia, cuando todos tenemos que estar con la mascarilla, no es casualidad, creo yo. Ahí hay que averiguar lo que dice Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, históricamente también. O sea, en tan solo 3 días, 14, 15, 16, todos hemos aprendido de historia. Ha sido la más grande, brillante lección de política y de historia que hayamos tenido en décadas. Yo no quiero acá disminuir el rol de lo que ha pasado en provincia. Yo creo que es igual de legítimo, inclusive mayor. Pero cuando ya se vulnera los derechos fundamentales de las personas en el mismo centro, en la pista y a pocas cuadras del Congreso, eso tiene un sentido de percepción más potente. O sea, si ni acá podemos respetar las leyes, donde supuestamente se guardan las formas, se rompe el orden, se rompe. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero creo que puede haber salidas, hay oportunidades, partidos, hacer reformas, ¿no? Inmediatas. Y ahí depende la ciudadanía. Si dejamos el vacío de poder, va a seguir como sigue, empeorando cada vez más. ¿Puedo acotar algo chiquito nomás? Sí. Sí, partiendo de, digamos, de estos carteles que salieron en la marcha, había uno que decía que estaba referido al voto informado, ¿no? Entonces, con respecto a eso y referido básicamente a la pregunta, quiero recordarles o quisiera recordar, hacer memoria de que lamentablemente nuestro país no tiene memoria histórica y hemos seguido eligiendo presidentes y congresistas de los grupos de Fujimori, de los grupos del APRA y no hemos aprendido la historia, ¿no? Las políticas públicas ni siquiera están en manos de los partidos, de los partidos, ¿no? Hace muchos años que los medios nos vienen imponiendo la agenda. Las tecnocracias que están enquistadas en el Estado y que solo representan sus intereses, intereses empresariales, y que están en la mayoría de los ministerios. Y que va a ser muy difícil sacarlos, ¿no? Y que son ellos quienes definen las agendas. Entonces, lo que sí yo quiero llamar a reflexión es de que el momento que tengamos que votar, si bien es cierto, nadie ya nos representa, hay que hacer un poquito de memoria, investigar por quién estamos votando, hay que hacer un voto responsable, ¿no? No podemos esperar mucho de los gobiernos. Mientras estos partidos estén enquistados, no solamente en el Congreso, en los ministerios, muchos partidos que solamente son, ni siquiera partidos, son franquicias empresariales, ¿no? Y que solamente están tutelando sus intereses económicos. Estamos hablando de Acuña y de las universidades, de las grandes cadenas de negocios, farmacias, etcétera, etcétera. Entonces,
Creo que es fundamental un voto informado y una memoria histórica de quienes ya pasaron por el gobierno y quienes solamente obedecieron a intereses personales y económicos de sus bolsillos. Solo eso. Muchas gracias, geógrafa Sandra Liaga. Tenemos una cuarta pregunta y es una de las últimas ya. Que, a ver, me permite un momento. La cuarta pregunta es igual una pregunta compuesta. Indica, ¿no sería mejor hacer un cambio en la Constitución que ya tenemos en puntos específicos o resolver los fallos del mercado con cambios puntuales en la misma? Siguiendo la misma pregunta, ¿sería posible referirse al Estado peruano como una entidad plurinacional como lo hizo Bolivia en su oportunidad? ¿O el percepto de Estado unitario, en su opinión, es el que mejor representa a su país? Es una pregunta compuesta, la voy a volver a repetir porque tiene varias aristas. ¿No sería mejor hacer un cambio en la Constitución que ya tenemos en puntos específicos o resolver los fallos del mercado con cambios puntuales en la misma? Y por último, bueno, la otra parte de la pregunta compuesta, ¿sería posible referirse al Estado peruano como una entidad plurinacional como lo hizo Bolivia en su oportunidad? ¿O el precepto de Estado unitario, en su opinión, es el que mejor representa a nuestro país? Igual tienen, bueno, un tiempo prudente de aproximadamente de 3 a 5 minutos como máximo, por favor, para que puedan dar sus opiniones sobre esta pregunta, ¿no? Aunque de repente quizá quieran un poco de tiempo más, pero como entenderán, bueno, estamos un poco ajustados con el tiempo. Y quisiera, sí, Sandra. Sí. Continuando con el discurso anterior, lamentablemente nuestra actual constitución ya tiene, creo, 40 o más de 40 parches, llamémoslo así, y ya no da para más. Se necesita un cambio y eso debe estar en la agenda de todos los políticos, deberíamos exigir que esté en la agenda de todos los políticos, y este cambio la Constitución debe obedecer a un reflejo real de la realidad y de las necesidades que tiene el país. Y esta realidad es que somos un país multicultural, multiétnico, y no sé si podríamos tomar como ejemplo la Constitución de Bolivia, pero lo que sí deberíamos exigir es que estemos todos representados, y que esta nueva Constitución obedezca a las necesidades, a las verdaderas necesidades de las grandes mayorías, y apostar por un país que no sea primario exportador, sino un país que ofrezca más en el mercado, que nos permita crecer y desarrollarnos. Gracias. ¿Alguno más que quisiera aportar a la pregunta múltiple? Álvaro. Yo, ya, el tema es bien largo, la verdad, y el tiempo es muy corto y no tenemos mucho tiempo tampoco. Miren, no hay que ser tan determinista tampoco, ¿no? Decir, oye, ya, pues, métele un parche más, no sé, actualiza tu app, ¿no? No, o sea, tampoco, por otro lado, ¿no? ¿Sabes qué? Que todo foja cero, no, o sea, hay que actuar con inteligencia. O sea, el mundo está avanzando, en el caso europeo, que es el modelo, supuestamente, si queremos ser un país moderno, a tratar de integrarse. Nadie ha dicho, por ejemplo, también hay constituciones continentales, ¿no? Como el caso de la Unión Europea, que ahora está pasando por su prueba de fuego. Si tú me preguntas a mí, Álvaro Collado Tamayo, ¿cuál es la solución? No te la voy a dar. Te planteo una opinión antes de seguir la lógica que ellos quieren que sigamos. O toda o una o unas cuantas arreglos. Eso es lo que quieren que pregunten. En la pregunta ya hay un conocimiento ahí. No te dice, oye, ¿quieres una integración latinoamericanista o quieres solamente cambiar una parte? O sea, te están condicionando ya. Yo lo que estoy acá sugiriendo, y me parece que es válido, es que sea la decisión que se tome, si quieres no cambiamos inclusive, sea la decisión que se tome, tiene que ser democrática, porque estamos en una crisis
de legitimidad de las instituciones. Usted pasa por el Congreso, se siente identificado. Usted dice, ah, este Congreso, acá la gente trabaja, ¿no? Y lo hace por nuestra patria, ¿no? Miren, ¿eh? Esto es muy grave. Y esto es algo particular nuestro. La fuente que consiguió el Latinobarómetro del 95 al 2017, el Perú está en los últimos lugares de satisfacción democrática. Entonces yo creo que antes que tú me digas o un parche o toda la constitución, y yo te pongo todavía una cuestión más idealista que es toda América, ¿ya? Cosa que es un poco difícil tal vez, pero acá el problema es la percepción de la gente respecto al otro, al que está ahí en el poder. Esos grupos son estamentales. Esos grupos no nos representan. Esos grupos están ahí desconectados de la realidad, totalmente, ¿no? 16% aprueba su democracia en el Perú. En otros lugares, Uruguay, 57%. Acaban de destituir, o de vacar, al presidente con más aprobación. Yo no digo que sea la solución, pero él inició reformas. Reformas que decían, por ejemplo, que no debe haber reelección. Reformas que decían, por ejemplo, la del Poder Judicial. La del Poder Judicial. Que con esto creo que no se puede tapar eso con un dedo. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? ¿Usted se siente representado por ese juez? ¿Confía que la sentencia que pueda recibir sea algo que solucione los problemas del país? Eso es muy grave. Sea la decisión que se tome, si queremos solucionar, tiene que haber un consenso. El contexto se presta. Bicentenario. Son 200 años de promesas incumplidas. Podemos llegar a un entendimiento, pero tienen que haber gestos. Cuando le preguntan a la congresista del Frente Amplio y dice, ¿y usted cree que qué grupos de poder, o sea, qué empresas, qué le propone usted para las empresas? No sabe responder. Ahí me parece que hay un problema de suma cero, ¿no? O gana este bloque o gana el otro. Y aunque gane uno u otro, ya sea de derecha o de izquierda, y se imponga de manera totalitaria, no le vas a dar solución. Tiene que haber un consenso. Ahora, yo no es que sea romántico, ¿eh? Porque en política, mira, esto lo dice Peirce, también lo dice Fukuyama, todavía también lo dice, ¿eh? Mira, hay dos dimensiones. O sea, la formal, la pregunta que dice, oye, ¿constitución o no constitución? Es formal, pero no estamos respondiendo a la pregunta de lo informal. ¿Cómo hacemos que la gente sea un órgano de fiscalización? Si no podemos hacer eso, no vamos a ganar, no vamos a solucionar nada. ¿Cómo hacemos que las personas también puedan preguntar y estar enteradas al tanto de la transparencia que debe haber? Ahora más que nunca. Pero hay cosas rápidas que se pueden hacer, ¿no? Que las instituciones tengan portales amigables, que todo sea público, que todo se digitalice, ¿no? Son parches, sí. Pero el Perú, a lo largo de... O sea, no podemos ser tan exigentes tampoco porque no hemos tenido una revolución americana, una revolución francesa, no ha habido. Entonces, yo entiendo que va a avanzar y requiere de nosotros una participación activa. No ser congelados, ni incendiados, ni podridos, pero no ser indiferentes. Eso es lo que podría decir. Sí, es. Cristian, ¿deseas intervenir o si no pasamos a la siguiente ya? Pasamos a la siguiente. En realidad coincido con todas las presentaciones. Creo que sí, lo que ha dicho Álvaro y lo que ha dicho Sandra son medulares, ¿no? Es importante, sí, la revalorización, digamos, en la misma Constitución. Del sentido de plurinación, de un Estado plurinacional, pluricultural, porque creo que algo que es importante resaltar, y creo que con esto termino, es que la Constitución lo que hace entre sus líneas es visibilizar, ¿no? Y creo que es importante en una sociedad como la nuestra poder dejar puntos claros, ¿no? En la propia Constitución, porque mal que bien, aquel que la lee, ¿no?
puede tener un referente hacia dónde se apunta, digamos, ¿no? Puede ser que se cometa en el camino problemas de omisión, que no se ejecute bien las cosas, pero cuando se tiene un referente, un horizonte, y cuando se deja plasmado en un documento tan importante como la Constitución, esos puntos que no se pueden omitir, entonces creo que ahí ya se está haciendo un paso fundamental para poder, digamos, tener un plan futuro, ¿no? De desarrollo, un plan futuro de velar por aquellas poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Solamente eso. Gracias. Gracias, Cristian. Entonces pasamos a la última pregunta. Igual es una pregunta compuesta. ¿Y cuál consideran será el rol de los medios de comunicación y en general de la propaganda política en torno a esta discusión para un viraje en el manejo del país? En el contexto de estas manifestaciones se ha visto mucho el intento de querer denominar con conceptos como terruquear cualquier llamado contra el status quo. ¿Consideran que la legitimación o deslegitimación que promueven los medios tendrá un gran impacto en la sociedad? Voy a repetir la pregunta. ¿Consideran cuál será el rol de los medios de comunicación y en general de la propaganda política en torno a esta discusión para un viraje en el manejo del país? En el contexto de estas manifestaciones se ha visto mucho el intento de querer dominar con conceptos como terruquear cualquier llamado contra el status quo. ¿Consideran que la legitimación o deslegitimación que promueven los medios tendrá impacto en la sociedad? Ya, para ir acabando simplemente, ¿ya? Depende a qué edad nos referimos, ¿no? Porque si hablamos de las personas mayores, quizás, por ejemplo, miren, el Grupo El Comercio tiene un monopolio, ¿no? Y fue el que apoyó el golpe parlamentario que se ha dado, ¿no? Y tiene, por ejemplo, a un canal que es Willax, que ha sido el más comprometido. Las personas mayores ven Willax. Ahí están, ya saben quiénes, pues yo no voy a mencionar, ¿no? Ya no voy a describir lo que es obvio. Pero si logramos que la tecnología avance y se democratice así espacios como este, donde más personas pueden dar su opinión, yo creo que ya sea, no en estas elecciones, tal vez, pero en las siguientes, si ya apareció, no sé, pues, el poder del TikTok chino, ya vino, puede que aparezca otra cosa más, que nos integre, ¿no? Que nos conecte y que haga que la información sea al instante y precisa, ¿no? Entonces, eso es un evento que se va a dar. Los medios se han lavado la cara, no hay ningún, no hay nadie que esté sentenciado o procesado por sedición, porque lo que ha pasado es una... Ha sido un golpe abiertamente, ¿no? Hay una intencionalidad de acusar. Y si yo me remito a lo que dicen, por ejemplo, Farid Kajat, ¿no? No hay pruebas. O sea, ahí lo menciona, ¿no? Y otros más también reconocidos dicen que no ha habido una evidencia, ¿no? En el caso del FA, en el primer intento de vacancia no votó a favor, en el segundo sí. Pero me parece acá que no es ese problema, si se vaca o no se vaca, ¿no? El problema es acá la gran fractura social. No sé, ustedes como geógrafos lo deben conocer, ¿no? Pero de repente algunos que nos están viendo recién, el Perú ha sido dividido desde la colonia y esa división no acabó en la fundación de la República. Miren, tú vas a un lugar y la gente te pregunta, oye, ¿tú de dónde has estudiado? ¿No? O sea, tu apellido, ¿dónde vives? O sea, somos una sociedad donde tú hablas con un extranjero y te sientes más igual, de igual a igual, pero si hablas con un peruano, te ven como alguien inferior. O sea, hay estatus, hay jerarquías. Por ahí va, creo yo, el problema que se está generando, ¿no? Y con el cambio generacional, se va haciendo, las diferencias económicas se van agudizando, pues, ¿no?
yo le vaticino a los medios de comunicación que van a ir perdiendo mayor influencia y sobre todo credibilidad. Yo, como ejemplo doy, cuando se dio este problema de la segunda vacancia, que sí la concretaron, porque se requería 87, pero alcanzaron 105 votos, yo estaba escuchando RPP. ¿Y sabes qué decía RPP en ese momento? O sea, mira, qué tan cuidadosos son, ¿ah? ¿Eh? O sea, ponían a una persona que le entrevistaban en la calle, ¿qué opinas tú de lo que está? Ah, dicen que Richard Swing ha convocado a los manifestantes. O sea, ellos dicen eso, pero tú vas al internet y ahí la información está al instante. O sea, si tú buscas, ahí lo vas a desmentir en una. Lo que te diga la prensa está grabado, así lo mataron, así fue la represión, y ya está. Y se les puede compartir rápidamente. Eso no lo pueden controlar. Ese es un punto que les preocupa. Por eso han tenido que retroceder y nos han puesto el Quijote morado. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera responder la pregunta múltiple? Sí, en términos generales coincido con Álvaro y siento de que estamos en un momento en el Perú en el cual los medios de comunicación, han visto su poder puesto a prueba, ¿no? Y puesto a prueba por las múltiples posibilidades móviles de grabación, los teléfonos celulares, el internet, que en realidad lo que hacen es comunicar una información directa a todas las personas que digamos están en ese circuito, ¿no? Entonces, siento de que dada esta apuesta, digamos, ¿no? De debilidad y de fragilidad con respecto al discurso que proponían, no veo más camino que el hecho de acoplarse al discurso imperante, ¿no? El discurso de la protesta, ¿no? O sea, es funcional, digamos, y no hay forma de ir contra este discurso de protesta porque no hay opción, o sea, no hay opción, no veo una posibilidad de ir contra, ¿no? Sin embargo, sí siento que hay mecanismos en los cuales los medios de comunicación nos pongan en ese entredicho, ¿no? De una u otra opción, ¿no? De una constitución, una reforma, como lo decía Álvaro, ¿no? Pero siento de que está dentro de las posibilidades de la sociedad civil de proponer opciones nuevas, de justamente a partir de esa mirada creadora e innovadora de la juventud que hoy se presenta como digamos, los abanderados de esta protesta, pueda surgir opciones diferentes, ¿no? Que no nos pongan solamente entre la espada y la pared, sino que podamos tener esas opciones diferentes a partir de una información directa que requiera, y yo creo que esto es fundamental, una conciencia crítica, ¿no? Que creo que ha faltado, digamos, ¿no? En mucho tiempo, pero que al final de cuentas es esa misma conciencia que hoy día ha brotado y que me motiva y me entusiasma, digamos, y entusiasma mucho, ¿no? Sí, Sandra. Sí, en cuanto al papel de los medios de comunicación, creo que los medios de comunicación tienen que ver mucho con la crisis política. Si bien es cierto, en estos momentos de movilizaciones populares, ellos han incitado a salir a las calles, han echado, digamos, han echado leña al fuego, es porque han necesitado de alguna manera mostrar que tienen músculos, mostrar músculos a cualquier gobierno que entre, porque lo que ellos necesitan es mantener un sinfín de privilegios y como lo han tenido con Vizcarra, ¿no? En esta reactivación económica que hubo, los bonos que dieron a los medios de comunicación, etcétera.
Creo que ahora el papel de los medios han logrado mostrar no solamente a todo el país que tienen el poder, sino también a los, digamos, al gobierno, a los congresistas, etcétera, el rol que están haciendo ahora es de bomberos, de acallar ahora las protestas, porque al parecer el movimiento sobrepasó a lo que ellos esperaban con el tema de poner en agenda el cambio de constitución. Considero de que el tema del terruqueo a todo movimiento o social, a todo aquel que quiera levantar la voz, ya no cala. Ya no cala porque ni siquiera hay sindicatos en las empresas, ¿no? Los sindicatos han sido deslegitimizados. Y creo que los jóvenes tienen una herramienta importante, que ya todos lo han mencionado, que son estas plataformas digitales. Esta tecnología que te mantiene informado, que te permite hurgar por todo sitio lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que en esta oportunidad ha puesto a los jóvenes en las calles sin ser manipulados, aunque los de derecha, obviamente, los de ultraderecha, han querido deslegitimizar estos movimientos, han querido menospreciar a los jóvenes como que son manejados, los pulpines, los borregos que se dejan llevar. Pero yo creo que hay que respetar a esta nueva generación que sí se informa, que ha decidido poner un alto a las desigualdades y a las brechas socioeconómicas, culturales que existen en nuestro país. Yo creo que de hoy en adelante las generaciones nuevas, viejas, etcétera, no van a ser fáciles de engañar ni por los medios ni por los políticos, ¿no? Hay un nuevo resurgimiento, creo, a la verdad. Eso es todo. Muchas gracias a todos los panelistas por sus apreciaciones, por haber compartido con nosotros de repente alguna experiencia, alguna opinión y los conocimientos que han adquirido en relación a la crisis que hemos pasado, ¿no? Y a las respuestas a las preguntas. Bueno, ya el evento ya está llegando a su fin. Invito en este caso a que den algunas palabras finales, de repente palabras de la reflexión o algo que quisieran decirle a nuestra teleaudiencia que en estos momentos nos está observando. Quisiéramos saber por Álvaro. Sí, reiterar el agradecimiento al Colegio de Geógrafos del Perú, a reiterar también a los panelistas que han tenido la amabilidad de darse un tiempo y compartir nuestras opiniones sobre lo que está pasando. Y finalmente, hoy día es pues el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y invitarlos a la reflexión. Las mujeres han sido en la historia un catalizador, y en esta manifestación del 14N hemos tenido lamentablemente pues violaciones, como dice Naciones Unidas, ¿eh? Naciones Unidas dice que es un derecho de las personas manifestarse. Naciones Unidas también dice que ha habido violaciones a los derechos en estas manifestaciones, así que nos queda estar atentos, darnos un espacio para analizar y no ser indiferentes a lo que está al acontecer político, ¿no? Como ya expliqué, estamos entrando a una crisis de descomposición y vamos a pasar después a una crisis de composición. Muchas gracias, reitero nuevamente el agradecimiento. Tengan todos muy buenas noches y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Álvaro. Sandra Aliaga, sus palabras finales. Sí, felicitar al Colegio de Geógrafos por estos espacios de debate, de intercambio de ideas, de conocimientos también. Agradecer por la deferencia y
la reflexión final es hacer un llamado a la ciudadanía en general a tener un rol más activo desde las trincheras en que nos encontramos, llámese universidades, escuelas, desde donde nos toque desempeñarnos como profesionales. No ser ciudadano solamente en el momento de ir a las urnas y elegir un representante que guíe nuestros caminos por 5 años, sino ser ciudadanos comprometidos, ciudadanos que conozcamos nuestra realidad y que podamos formular ante nuestras autoridades cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Desde los estatus más bajos, digamos, desde los, no sé, gobiernos locales, regionales, hasta el gobierno central. Y bueno, pues estar atentos a lo que pase, estar atentos a lo que pase y mi saludo a los jóvenes que ahora son nuestros protagonistas y actores. Y buenas noches a todos. Gracias, Sandra. Cristian, ¿algunas reflexiones finales? Sí, en primer lugar, agradecer profundamente al Colegio de Geógrafos del Perú, agradecer a mis colegas panelistas y agradecer también a la audiencia que está en este momento escuchándonos y viéndonos, ¿no? Y quiero terminar diciendo lo siguiente, ¿no? En principio, antes de entrar a una discusión sobre una nueva constitución, me parece oportuno comenzar el debate alrededor de temas esenciales, ¿no? Por ejemplo, el tema del papel del Estado, el rol de la naturaleza en el modelo de desarrollo futuro, reconocer el derecho en y la diferencia y los derechos colectivos, reconocer jurídica y constitucionalmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes como pueblos, y no se busquen artilugios jurídicos para evitar que tal denominación y además que estos puedan reconocer, digamos, su propio territorio, ¿no? Reconocer además que hay ejes que necesitan mayor prevalencia, por ejemplo, salud, educación, reconocer que podemos caer en una crisis de seguridad alimentaria si no atendemos pronto la grave crisis del sector agrario. Y finalmente, preparar el país para cambiar a una matriz productiva ecológica e intercultural, ¿no? A respecto del agro, no podemos seguir pensando que la reforma agraria ya terminó. 97% del agro es familiar en el Perú. Esa es la falacia más grande que se ha contado en el Perú. Y por último, quiero decir que no hay que tener miedo de hablar de una nueva constitución, pero sí creo que teniéndola, pensar que teniéndola ya se acaban todos los problemas históricos del Perú, eso es una gran equivocación, ¿no? Hoy, más que nunca, se necesita una ciudadanía crítica y si se necesita refundar la República, pues hagámoslo discutiendo. Y discutiendo temas que nos distancian, ¿no? Haciendo pedagogía. Y cierro con esta frase que creo que es bastante prudente hoy en día, ¿no? Hoy, más que nunca, el Perú necesita una dosis de realidad, ¿no? Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias a todos nuestros panelistas el día de hoy por su tiempo, ¿no? Por haber compartido con nosotros su expertise y sus conocimientos en esta jornada multidisciplinaria organizada por el Colegio de Geógrafos. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Y bueno, quiero también despedirme diciendo o invitando en todo caso a todas las personas a que si queremos que la política cambie, que la clase política de nuestro país cambie, seamos partícipes de esta. No tengamos miedo y formemos parte de este cambio. Conmigo igual será hasta la próxima oportunidad. Le doy el pase al coordinador, el magíster John.
Paolo, muchísimas gracias. Bueno, también quiero agradecer a Sandra, Cristian y Álvaro por aceptar nuestra invitación. Ha sido bastante grato tenerlos. Mil disculpas al público asistente que han formulado sus preguntas, han quedado muchísimas sin responder, tanto por el Zoom como por el Facebook. Estoy seguro que van a existir nuevas oportunidades para ello. Yo solamente quiero mencionar que Inti y Brian no sean solamente una estadística más en este tipo de sucesos en el país. Y considero también que hay prospectos valiosos, prospectos académicos valiosos, interesantes para el futuro político del país, y me parece que los panelistas lo han demostrado bastante bien, ¿no? Sin embargo, para ello debemos decidirnos participar en política. Y como lo menciona Paolo, ¿no? Seamos protagonistas. Me parece que por ahí empezaría un cambio importante. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muy buenas noches y estoy seguro que habrá una nueva oportunidad para debatir sobre temas similares. Muchas gracias. Buenas noches.